información. El premio es entregado por la Coordinadora Andaluza de Solidaridad con Cuba, que engloba todas las asociaciones de nuestro ámbito territorial, y consiste en un poco en premiar, otorgarle este premio al medio de comunicación que en el último periodo, desde el 2015 hasta ahora, en el 2017, consideramos que ha sido el que más ha mentido sobre Cuba. Conceder el segundo premio al medio de comunicación más mentiroso contra Cuba, al diario del Estado español que más méritos ha acumulado en el arte de calumniar, de manipular, falsificar y tergiversar noticias e información contra Cuba y su revolución, según criterio de las asociaciones de solidaridad con la isla rebelde. El primero fue entregado en 2015 en el anterior encuentro de Zaragoza al diario ABC. Este segundo ha recaído, tras un documentado proceso de selección de candidatura, a tan ignominioso galardón, al periódico Otrora de los Decires, Ahora de los Mentires, El País. El diario menos independiente del espectro periodístico español. Diario amigo de los guarimberos venezolanos y de las damas del cheque en blanco. Aplausómetro de las bombas inteligentes y ariete ideológico para las intervenciones de la OTAN. En definitiva, muy amigo de los enemigos de los pueblos. Esta meritoria distinción se remitirá al señor director del País, Antonio Caño, quien pilota desde 2014 la deriva neoliberal del periódico. Antonio Caño no hace tantas semanas en el diario que él dirige, se consideraba tifosi, enamorado del ISIS, de lo que él llamaba rebeldes moderados, que con tanta hazaña pues reventaban los estómagos de los niños en Damasco o en Alepo. Y a José Luis Cebrián, presidente del Grupo Prisa, a la sazón miembro del Club Bilderberg, donde comparte mesa, manteles y objetivos de guerra con los Rockefeller, con los Rosé, con el Fondo Monetario Internacional y otros vampiros y sanguijuelas de las economías de los pueblos. A ambos pediremos, o mejor dicho, exigiremos, en nombre de la libertad de prensa y de información, que den a conocer a sus lectores y lectoras tan insigne reconocimiento en las páginas de su propio diario. Y además lo que le decimos es que en nombre de la tan cacareada pero tan poco practicada libertad de prensa, que hombre, que le diga a sus lectores el premio que le acabamos de otorgar aquí en Bilbao, una ciudad importante, 200 y pico de delegados, 70 organizaciones detrás. Yo creo que merece la pena que se lo diga a sus lectores. También lo comunicaremos a la Asociación de Editores de Diarios Españoles, patronal del sector, a la Sociedad Interamericana de Prensa y, ¿por qué no?, a Reporteros Sin Fronteras. Todos entes ligados a los mismos intereses e ideologías que el País. Los de las oligarquías golpistas y los gobiernos de las grandes potencias, léase Unión Europea o imperialismo yanqui. Delegadas y delegados, aquí reunidos en plenario, convertidos en Asamblea de Poder Popular, ¿aprobamos esta resolución en Bilbao a 11 de junio de 2017? ¡Sí! ¡Pues aprobada! ¿Dónde está?